Pues telita, señores, telita de la marinera, nuevo empate del Real Madrid tirando la mierda a la Liga Española contra el Betis. Cuarto año consecutivo que no conseguimos ganar en casa al Real Betis, que lo primero que también digo siempre, reconociendo a los rivales, ha hecho un buen partido. El Betis ha tenido sus oportunidades incluso para llevarse el partido. Manuel, aquí está Courtois, que se hace una parada ahí en un mano a mano espectacular. Pero tío, hace poco lo decía, el equipo, muchas bajas, y se estaban dejando la piel, tío, o sea, estaban muertos peleando, tío, y macho, lo dije, voy a aplaudirles, tío, fenomenal, tío, muchas gracias, equipo. Pero como partidos como hoy no les puedo aplaudir, no les puedo aplaudir. Quedando 6 jornadas como quedaban, tío, 6 jornadas, no he visto ni un arreón final típico del Madrid. Tengas bajas, no tengas bajas, estén muerto, arreón, tío, un arreón, algo, tío. Con lo único que me quedó bueno hoy, de verdad, es con Carvajal. Después de tanto tiempo tal, ha estado bien el tío. Un crack ahí. Un crack. Buenísimo, buenísimo. Pero es que, de verdad, ¿qué piensan? ¿Que van a ganar la Champions? ¿Piensan que van a ganar la Champions, que tiene Champions ahora contra el Chelsea o qué? Que la UEFA encima está cabreada, tío. No te la va a dejar ganar. No estás bien. No estás jugando bien, además. Y la UEFA está cabreada contigo. ¿Cómo la vas a ganar? Pelea la Liga, que estás ahí. Estabas ahí peleando para la Liga, tío. Ahí al lado. Ahí al lado, déjate la vida en las dos competiciones. Si no llegas al final, pues no llegas. Pero, tío, joder, has dejado la Liga tirada por los putos suelos ya. En 3 jornadas, 2 empates y a cero, y a cero. Es que ni un puñetero gol. Es que vergonzoso, tío. Hoy de verdad me ha parecido fatal, tío, fatal todo el equipo. O sea, pero por eso, porque no he visto, joder, arreones, yo que sé. Algo. No lo estoy viendo, tío. Hoy estoy muy cabreado, macho. Lo vuelvo a decir, hace poco diciendo, joder, me pongo pie para aplaudirles. Con todas las bajas que tenemos, cómo están peleando, dejándose toda la vida, la defensa de circunstancias. Pero ya no me vale esto, o sea, no me vale, tío. Ponerlo todo ahí. La carne en el asador. Isco no juega nunca, porque normal que no juegues, tío. ¿Qué has hecho hoy? Todo el partido para ti, todo el partido para ti. No has hecho nada. No has hecho nada. Asensio. Otro, tío, joder, con lo bueno que es, macho, a ti te depende. Un partido que dices, madre mía, qué bueno está. Y luego se tira 4 que no aparece, tío. Coño, es que no apareces, tronco. Rodrigo, la titularidad hoy, tío. Joder, no sé, tronco. Algo más. Madre mía, tío, de verdad, es que yo no sé. Estoy muy desesperado, tío. Muy desesperado. Madre mía, diciendo, bueno, por lo menos pelearemos la Liga hasta el final. ¿Qué hasta el final? Nos estamos quedando atrás ya, tío, joder, es que parecía de verdad que como está la Champions, dice, bueno, ya la Liga, ¿qué? Si no queda nada para acabarla y estás ahí pegado. Y la estás dejando tirada, tío, por detrás. La estás dejando tirada porque viene la Champions y le vuelvo a decir, no la vas a ganar, sé que no la vas a ganar. No la vas a ganar. Que no la va a ganar. Coño. Madre mía, tío, de verdad, si es que el partido, por momentos, coñazos. Y digo, ¿pero esto qué? ¿Es un partido amistoso de pretemporada? ¿O se está jugando la Liga de Madrid? ¿Se la está jugando o es un partido de pretemporada, tío? ¡Qué desesperación! Madre mía, macho. Si es que me daban ganas de salir a mí al campo, tío. Ahí a correr un poco. Yo qué sé, tío, hacer algo más. El Betis, buen partido. Tiene gente de mucha calidad, es verdad. Salían bien, tocan bien, han defendido bien también, pero es que hemos tenido oportunidades, las hemos tenido, pero poquitas, lo digo. No hay arreón de Vega, pum, 15 minutos de hostias, joder, qué mala suerte, 4 palos o algo. Es que nada, tío. Nada, macho, que se está acabando la Liga y le estás dejando tirar por los suelos, tío. Tala, por ahí ya es imposible ya, ni la Liga ni nada. Coño, es que no mola nada, tío. Madre mía, qué sofocón llevo estos días, macho. Entre la puñetera UEFA, esto, tío. O sea, el fútbol, macho, me va a matar un día, de verdad. O sea, me va a matar un día con estos sofocones. Luego se me pasa rápido, luego se me pasa. Pero al principio es que ves y es que te desesperas. Estás viendo el partido diciendo, pero tío, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? Madre mía, macho. Diciendo, joder, tío. No sé si ver el partido, si tirarme un pedo, si irme a cagar o si cenar, tío, y pasar de partido. Yo qué sé, tronco. Algo distinto. No ver esta puñetera mierda, tío. Es que no me ha molado nada, no me ha molado por eso, tío. Porque
dicho, joder, lo han dado todo, lo han dejado, lo han intentado todo. Hoy he visto que, bueno, que era un partido, pues bueno, yo qué sé, que no se jugaba mucho, ¿sabes? Decir, bueno, que, pero que no se jugaba mucho, tío. Se está jugando la liga, se está jugando la liga, porque en 3 partidos, 2 empates, has tirado la liga a la mierda. ¿De qué te sirvió ganar al Barcelona, tío? ¿De qué te sirvió ganar al Barça? Si estás haciendo esto. Si estás haciendo esto. Es que no lo entiendo, macho. Madre mía, tío. Nos la prometíamos felices hace nada. Hace 2 semanas. Diciendo, joder, venga, vamos, vamos, vamos. 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 Vamos a la mierda, tío. Nos vamos a quedar, o sea, espero que no gane la Liga el Barça, porque ya sería la leche que ganó la Copa y como gane ya la Liga, buena temporada de un equipo que estaba igual que tú de mal. Espero que la gane el Atleti. Como llevo diciendo mucho tiempo, el año del Atleti es este. Y que no decaiga. Porque Madrid ya está claro que la ha dejado tirada a la mierda. Gana el Atleti, tío, hazlo por los madridistas. Hazlo por los madridistas. Que no la gane el Barça, tío, por Dios. Bueno, pues nada, pues a la mierda la Liga. Mañana juega el Barça. Que ya es que me da igual, o sea, es que me da igual. Mientras no ganemos, da igual que el resto pierda también. Si es que no sumamos, bueno, un punto sumamos, sí, un puntito. Pero un punto no te sirve para nada. Pero bueno, chicos, mañana juega el Barça y el Madrid pues viene la Champions. Y ahí pues otra vez a sufrir otra vez. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar ahí, os quiero mucho, soy los mejores del mundo mundial, de verdad siempre lo digo, pero es que os lo diré todos los vídeos, porque sois los mejores, tíos, un beso enorme, de verdad, un beso enorme, feliz noche. ¡Chao! Eres un fucking crack.